cachi cachi porra, porra. A la cachi cachi porra, porra. A la cachi cachi porra, porra. A la cachi cachi porra, porra. Característico que él pues detonaba en el momento preciso para acentuar el ritmo. Aquí está algo de lo que nos dijo. Maestro, casi todos los que pues hemos entrado en contacto con su música siempre nos hemos preguntado qué quiere decir el sonido ese gutural con el que usted dirige. Creo yo que ya en esta generación, digo. Creo que todos los que estamos en esta generación, ya cuando llega uno a bailar le dan ganas de empujar, hacer pujido, porque creen que yo digo no, es dilo. Dilo. Dilo, que en la cámara de eco suena. ¡Dilo! Dilo. Dilo. O sea, es una palabra, entonces. Yo, no, yo digo para una entrada de trompeta, un compás te digo. ¡Ah! ¡Dilo! Ándele, maestro, pues es usted increíble con ese grito. Y creo que esto es un clásico, este grito había que guardarlo. Genial, es un Damaso Pérez Prado, pues con su fallecimiento ha dejado un hueco en la música y en los corazones de todos quienes admiramos su arte. En el año de 1948, cuando todavía tocaba como pianista en la orquesta Casino de la Playa en La Habana, Cuba, fue animado por Kiko Mendive, un cantante cubano radicado en México, Distrito Federal, para que se fuera a vivir a México. Y en ese 1948 llega a este país, del cual haría su nueva patria hasta el momento de su muerte. Y fue aquí en México donde dio a conocer melodías a ritmo de mambo. Pérez Prado fue un hombre del espectáculo, y por esta razón los periodistas que vivimos en este ambiente tuvimos la fortuna de estar en contacto con él con frecuencia. En una ocasión tuve la oportunidad de preguntarle algunas cosas relativas a él y a su música, que hoy en sus pantallas quedan como documento de la sencillez, la simpatía y el candor de este músico genial que hasta hoy convivió con nosotros. Aquí está Pérez Prado. ¿Cómo se hace un mambo? ¿Cómo es el proceso para crear un mambo? Pues ser un mambo, es muy fácil. Le digo, por ejemplo, Se construye primero el bajo, es la base, el bajo, y después el acompañamiento, los saxofones, que le dan el verdadero ritmo. Como si no hay saxofones, pues es la trompeta que viene. Fácil para usted, maestro. Porque yo hice esa música para todos los latinos, porque tenía idea de que tuvieran su propia música latino. Por eso hice con una letra muy corta y muy tonta, y más bien basado musicalmente, que fuera la orquesta la que se luciera. Entonces
yo siempre pensé tener, cuando tuviera mi orquesta, que la gente no iba a poder bailar porque iban a querer ver la orquesta, porque yo fui quien creé los movimientos de los saxofones en el año 50 y la trompeta, y me encuentro que en el 65 siguen los mismos movimientos, siguen igual, y bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Maestro, ¿tiene usted alguna idea de cuántos mambos ha escrito? Pues sé que son muchos, pero ¿para qué? Pues no sé, no llevo la cuenta. ¿Tiene usted algún mambo favorito? Yo me imagino que pues ha de ser difícil entre muchos hijos tener un favorito, pero ¿hay para usted uno, alguno especial? No.